Voy a platicar ahora de los compadres. A los compadres se les quiere, por eso lo invitamos a que bauticen a nuestros hijos, o viceversa. Los compadres siempre platicamos de cosas, agarramos parrandas, lo que son las borracheras juntos, y platican cosas entre ellos. Uno le dice al otro, compadre, ¿qué pasó, compadre? Compadre, usted cuando hace el amor, le habla a su vieja, a su mujer. Dijo, pues si traigo el celular, sí. No, el que sí llamó a su casa. Marcó el celular. Contesta la esposa. Bueno. Mujer, no me esperes a cenar. ¿Por qué? Porque voy a ir a jugar dominó con mi compadre Saúl, para que ni me estés esperando. Voy a llegar como eso de las 4 de la mañana. Bueno, que te diviertas. Adiós. ¿Quién era? Mi marido dice que va a ir a jugar dominó contigo. Esos son los compadres, las comadres también. ¡Ay, ay, comadre! ¿Qué crees? ¿Qué pasó, comadre? ¡Ay, ay, comadre! Fíjate que Marta anda hablando mal de ti por detrás. Dijo, ay, comadre, ¿y se le entiende? Los compadres son tremendos, de veras. Imagínense dos compadres, pero nosotros en México les decimos rancheros, campesinos. Digo, y no hablan muy bien completamente. Que digamos, entonces llegaron, padre, a cocinos que mi compadre y yo poseemos mariquitas. Se no, hijo, somos. Dijo, ¿a poco a usted también? Imagínense uno de esos agresivos, porque hay gente agresiva que de repente de todo se enoja. Llegó y le dijo, padre, acúseme que soy bien peleonero. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? No, uno llegó con un machete pegándole al confesionario ahí. ¡Pa, pa, pa! Muchas gracias. Pegándole al confesionario ahí. ¡Pa, pa, 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 pa! Y el padre, pues asustado un poco, ¿no? ¿Qué te pasa, hijo? Pues me quiero confesar, padre. Está bien, hijo. Está bien que te quieras confesar. Nosotros estamos aquí para escuchar tus pecados y absolverte de ellos. Pero ese machete, ¿para qué lo quieres? A mí el que me contradice, le rompo la cara. ¿Al que te contradice, le rompes la cara? ¡Sí! Dime una cosa, hijo. ¿Tú crees en Dios? ¡No! Ni te lo aconsejo. No, da miedo, de veras. Da miedo, de veras. Con los compadres, ahorita que decía de los compadres, las comadres también. Muchas gracias. Las comadres ahora se reúnen también a hacer aeróbics. Ay, comadre, vente, vamos al gym. Y ahí andan todas en el gym. Les ponen música muy movida y... A mí lo que me saca de onda, como decimos, es el banquito ese que no saben si subirse o bajarse. Siempre están... Al final siempre se quedan abajo. Terminan, dice... Ay, comadre, vámonos al vapor. Ya van todas al vapor. Parece asadero ahí... Y llega el último, la más chismosa. Como anda en la plática, se le hace tarde por andar en el chisme. Y llega corriendo. ¡Ay, comadres! Les traigo un chisme que se les van a caer las pompis. ¡Ay, ya se los platicaron! Muy decaídas todas las comadres, ahí están. No, y platicamos de los compadres cuando están tomando, imagínense nomás. Compadre. ¡Qué fastidio, compadre! ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Me promete no decir nada, no platicar nada de esto. Por eso somos amigos. Dígame, compadre, yo con toda confianza, yo no platico nada. Fui al África, compadre. Claro, yo lo llevé al aeropuerto. Y ya regresé, compadre, ya estás aquí, ¿cómo no? Lo que pasó allá. ¿Qué pasó, compadre? No dice usted nada. No digo nada, hombre. Iba yo con mi rifle moviendo la hierba. Y la hierba se movía y se movía. De repente, me salió un gorila, compadre. ¡Y! ¡Un gorila! ¡Sí! De frente, dijo, no, por la espalda. Por la espalda, compadre. ¡Sí! Me agarró, mira. ¡Ah! ¡Ay, compadre! ¡Qué fuertes son esos animales, compadre! ¡Fuertes, fortísimos! Yo pataleé, me moví, me zarandeé y no pude soltarme, compadre. Y el gorila me clavó su mirada. Sentía su respiración en la nuca. Ay, ay, compadre.
El gorila abusó de mí. No, compadre, sí. Abusó. Abusó de ti, compadre, sí. No te preocupes. El gorila no habla. Dijo eso, compadre. Eso. No habla. No escribe. No llama. Ni un telegrama me manda. Me tiene en el olvido. Muchas gracias.